Hola amigos, aquí Overpay reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Legend LG44 Sharticon. Así es amigos, y bueno, por fin ya tengo esta muy bonita figura dentro de mi colección. Y sí amigos, es la versión de Takara Tomy, no es la versión Hasbro. Obviamente, como pueden ver, lo único que hace diferencia, como todos sabemos, de Hasbro a Takara es la gama de colores, que es más show accurate en la versión Legends, y en la versión Hasbro no tanto, pero de todas maneras los moldes son exactamente lo mismo. La única diferencia es que las versiones Takara nos incluyen un Headmaster. Muy bien amigos, pues aquí tenemos rápidamente, vamos a ver primero al Headmaster, que pues es uno de los Sweeps, así es, uno de los que comanda Scourge. Y bueno, vamos a convertirlo a su modo cabeza, cabeza. Ok, entonces bueno, ahí podemos verlo, que es diferente, obviamente. Podemos ver que su bigote está hacia arriba, muy al estilo de un hipster. Vean nada más, la verdad me encanta el moldeado de la cara, se ve bastante bien. Y bueno, lo curioso es que esta figura está un poquito muy parecida a la línea Titan Returns, que carece de color, pero la aplicación de pintura es bastante buena. Muy bien, vamos a regresarlo a su modo robot, para que puedan ver que igual su rostro tiene una muy buena aplicación de pintura, y en su visor está de color rojo, muy muy bonito. Y obviamente pues no hay gran detalle de pintura debido a que es uno de los Sweeps, muy muy bonito. Bueno, vamos a hacerlo a un lado de por el momento, y vamos a enfocarnos al Sharticon. Muy bien amigos, pues aquí tenemos al Sharticon, que bueno, como podemos ver, tiene una gama de colores bastante variada, entre los cuales se encuentra el color morado, gris metálico, hay color rojo, hay un poco de color verde limón, por decirlo de alguna manera, hay un bonito color azul turquesa, hay gris mate claro y mate oscuro, muy bonito. Como ya les dije, hay algo de morado, y podemos ver que los ojos del Sharticon son en color gris, no es cierto, de un color verde translúcido, muy muy bonito. Vean nada más. Y claro está, pues sus articulaciones son limitadas, pero la verdad es muy muy apegado a lo que nosotros vimos en la película de 1985. Muy bien amigos, y bueno, aquí podemos ver que tiene su cola, que es igual muy similar a lo que vimos dentro de la película. Y bueno, como saben, las versiones Scout de esta línea de Legends, versión Takara Tomy, pues tienen la particularidad de interactuar con los Headmaster. Aunque en esta cuestión, pues vaya que la interacción está bastante curiosa, extraña, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a abrir toda la quijada, vamos a levantar un poco más, para que ahora sí pueda abrir totalmente su bocaza. Y colocamos al Headmaster aquí adentro, subimos la quijada y bajamos un poco. Bajamos un poco la quijada, y bueno, así es como supuestamente debe de interactuar la figura. La verdad es bastante chistoso, cotorro. La verdad es, no sé cómo Takara pudo hacer algo así, sinceramente. Es una interacción muy, muy forzada a mi parecer. Pero bueno, no importa. Ok, pues bueno amigos, pues transformarlo es verdaderamente sencillo. Aquellos que ya hayan visto la versión Hasbro, es exactamente lo mismo. Así que vamos a comenzar por transformarlo. Muy bien amigos, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a retirar su cola, que se va a convertir en su arma cuando esté en modo robot. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a bajar la aleta de esta manera. Una vez hecho esto, vamos a separar toda esta sección así, y la vamos a dividir de esta forma. A continuación, todo esto lo vamos a hacer así y así. No es cierto, es así. Vamos a hacerlo hacia adentro, de esta forma, así y así. Y las manos, pues las manos que queden así. Y a continuación vamos a bajarlas de esta forma, así y así. Y bueno, se me adelantó la quijada, pero la quijada, si quieren, la podemos bajar de una vez así, que quede de esta forma. Muy bien. Disculpen ustedes. Una vez hecho esto, ya podemos ver que están liberados los pies
de nuestro Sharticon, ya lo único que vamos a hacer es que vamos a rotar esta sección de las patas. La vamos a hacer así, que pues bueno, está muy bien diseñada la figura. Solamente hay un detalle que a lo mejor que no me agradó, que los puños se ven luego con los pies del Sharticon, o sea, del modo alterno no se esconden, ¿no? Pero pues igual no podemos estar exigiendo mucho de una figura de esta escala. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a levantar de esta manera sus hombros, que queden así a continuación. Perfecto. Ya está tomando forma. Ya lo que vamos a hacer después es que vamos a hacer toda esta sección así y la vamos a rotar de esta forma. Ahí podemos ver la cara del Sharticon ya en su modo robot. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a levantar esto de esta forma, así. Perfecto. Muy bien, por alguna extraña razón escuché un ruido rarillo, pero no fue nada. Muy bien, una vez hecho esto, ahí está. Y amigos y amigas, ya tenemos a Sharticon total y absolutamente transformado. Y déjenme decirles que es una muy, muy bonita figura. Realmente la línea Scout, o sea, bueno, la clase Scout, vaya que le han estado echando ganas, tanto Hasbro como Takara, sinceramente. Están muy bien diseñadas las figuras, tienen un muy buen nivel de detalle. Y bueno, aquí tenemos su arma, que es una maza, la cual se la podemos poner aquí en su mano. Y bueno, pues el Headmaster no puede interactuar con el Sharticon en este modo, sinceramente. Muy bien, pero aún así se ve bastante bien. Muy bien, vamos a hacer un rápido acercamiento a su rostro. Vamos a acercarlo. Y bueno, amigos, pues como pueden ver, ahí está muy bien diseñado. Tiene muy buena aplicación de pintura. Los ojos en un color verde, como el que tiene en esta parte. Algo de color rojo en el casco. Un gris metálico oscuro, bastante bonito en su cabeza. Y bueno, es bastante curioso que cuando ya cambia del modo alterno al modo robot, la gama de colores como que disminuye un poquito. De hecho, es curioso que sea más vistoso en su modo alterno a su modo robot, sinceramente. Bueno, pues articulaciones, pues puede girar 360 grados sus brazos, puede levantarlo lateralmente, tiene una articulación en el codo, también puede girarlo 360 grados debido a que está en un ball joint, puede levantar el pie, puede hacerlo hacia atrás, como pueden ver, también tiene una articulación en la rodilla, eso no se mueve, y articulación en la cabeza de izquierda a derecha. Muy, muy bonita figura. Pues bueno, amigos, realmente ya no tengo nada más que decir acerca de esta figura. Si tienen oportunidad de conseguirla, háganlo, créanme, no se van a arrepentir. Cualquier versión es buena, la versión Takara o la versión Hasbro son igual de buenas. Yo voy a hacer lo posible por conseguirme más versiones Hasbro, porque quiero armar mi pequeño ejército de Sharticons, la verdad, y eso va a quedar a todo mecate. Muy bien, amigos, pues no tengo nada más que decir de esta figura, así que si tienen oportunidad de conseguirla, háganlo, y si no, pues no malgasten su dinero y déjenla pasar. Muy bien, amigos, pues esto sería todo por el momento, así que este es Sharticon de Transformers Legend LG 44, y sin más que decir, Overprime fuera. Bye, Sharticon.